Estamos listos. Estamos listos. Presenta. Desde la Alameda Central para todo el mundo. Señoras, señores, damas, caballeros, nosotros casi comenzamos. Póngase una música de fondo, papá, que en breves momentos damos inicio. Llama al papá del pato Donald Trump. Y en otra noticia, señora, si usted se altera con los sismos, usted padece de nerviosismo. Bueno, para el que le entendió, explíquele al de lado, ¿eh? Te he dicho que no traigas al niño al trabajo, Roberta. Lárgate para la casa, córrele. Ya me tienes harto con tus malditos celos. Siempre es lo mismo contigo, ¿eh? Te estoy hablando, ¡ey! Roberta, Juliana, te estoy hablando, ¿eh? Siempre es lo mismo contigo. Apenas voy a salir a triunfar y te atraviesas de veras, ¿eh? Perdón, disculpen, es mi esposa, es alcohólica, disculpen. Ah, es cierto. Ni la conozco, no es cierto, señora. ¿Ya tiene lugar, señora? ¿No tiene lugar? Ay, pues ¿para qué llega tarde? También cae gorda, señora. Le dijimos a las 5 y son las... ¿Dónde están, perros? Ay, aquí tenemos otro perro, ¿eh? Bueno, señores, vamos a comenzar. Mira, aquí viene pasando mi amiga de los pingüinos de Madagascar. Gorditos y bonitos, ya, ¿eh? Entonces vamos a dar inicio. Señores, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar la tercera llamada. Mira, el hombre araña, ¿eh? El hombre araña. Pero no araña ni a su mujer, ¿verdad? Bueno, dale. Señores, entonces, damos la tercera llamada. Pásele, bienvenida, pásele. Mira nomás, una señora que no creció. Mira, ve, ándale, mira. Pase. Entonces, vamos a dar inicio. Sean todos ustedes bienvenidos. Queremos dedicar este show para mi novia, la chava del vestido rojo, que está allá en su casa, y le manda saludos a todos los que la están buscando, ¿no? Mira. Pero la gente es chismosa, los niños parecen exorcistas. Órale. Entonces, vamos a comenzar, señores, damas y caballeros. Esta es la voz de la segunda llamada y media. Y en la segunda llamada y media, póngase una rola buena para que la gente aplauda. Y ya damos la tercera, salimos y le echamos cotorreo, ¿va? A ver, esta es la... Ay, era bienvenidos, ya llegó aquí la banda de los Clean Bebés o Elastic Max. Mira. Entonces, va, veamos la segunda llamada y media, ¿no? En la segunda llamada y media la gente aplaude, le echa ganas. Nosotros también le echamos ganas. Bienvenido, mira, solo vino, nadie lo trajo, ¿no? Bueno, niña, siéntate, se te cayó la cabecera. No sienta, niña, no se cae la cabeza. Mira, va. Entonces, vamos a dar entonces la segunda llamada y media. En la segunda llamada y media, el público está bien eufórico. Vean cómo el público aplaude. Póngale pausa. Hay gente que sí aplaude y gente que no aplaude, ¿eh? Al que veamos que no está aplaudiendo, lo voy a señalar. Todos gritan, beso, beso. Y yo le doy beso, ¿eh? Sea hombre, sea mujer, o sea lo que sea, ¿eh? Y lo digo por el señor de la gorra blanca que ya me está gustando, ¿eh? Ya lo vi, ¿eh? Segunda llamada y media. El público está bien emocionado. Vean cómo, espérame, pásele, bienvenida. Bueno, vean cómo el público está bien emocionado. Vean cómo el público aplaude. Ponte la música. Ponle pausa. ¿Qué pasó contigo, Shakira Guadalupe? Estamos hablando del aplauso y nomás... No, mira, fíjate cómo nomás llega y se para nomás está... ¡Uy, Ancina, güerito! Échale ganas, necesitamos de tu aplauso. Motívale la energía a tus hijos. Por favor, ira. Actitud, chava, ¿eh? Por favor, ¿eh? No queremos gente enojada, gente amargada, ira. ¿Eres enojado, eres amargado? Pues no vengas, mejor quédate en tu casa, enciérrate en tu cuarto, acuéstate en la cama, tápate con una sábana, échate un pedito, mátate solo, ¿no? Pero, ¿eh? Entonces, mira, no queremos que la gente esté enojada. Mira, hasta mi abuelito se esconde. Hágase para acá, abuelito, véngase. Vamos a regalar el seguro popular. Véngase. ¿Ah? Ahora sí, pues yo acá haciendo el show, usted viéndome el espectáculo, ¿verdad? ¿Eh? Entonces va, señores, damas y caballeros, entonces damos la tercera llamada. Sean todos ustedes bienvenidos. Nosotros comenzamos. Esto es la voz de la tercera llamada. Présteme el cable, padre mío. Vamos a comenzar.
Esta es la tercera llamada. Así es, entonces vamos a comenzar con el cotorreo. Ay, perro. Hola, Rorro, ¿qué te he dicho? Que no vengas aquí, ven, Rorro. Ven. ¿Qué pasó? ¿Tú te están hablando, Roberto? Ay, siempre lo mismo contigo, caes gordo. Ay, Dios. ¿Cómo están todos? ¡Bien! Ah, con más ganas, y se tienen que emocionar, mira, como la señora, cómo se me queda viendo así con que... Ay. O sea, hello. Se emociona. Todos vamos a volver a entrar. Hagan de cuenta que no nos han visto. Todos nos van a ayudar a contar la cuenta regresiva del 10 al 0. Llegamos 10, 9, 8, el 0. El DJ pone música prendida. Toda la gente se emociona, ¿sale? Las niñas hagan de cuenta que van a ver a Elsa, la de Frozen. ¿Sale? Los niños al Ben 10, al Superman, al Iron Man, ¿sale? Ya las señoritas hagan de cuenta que va a entrar el Justin Bieber o el Maluma, ¿sale? Ya las casadas hagan de cuenta que va a entrar el William Levy o el Brad Pitt, ¿sale? Ya las abuelitas hagan de cuenta que va a entrar la camioneta de Prospera con el López Obrador, ¿sale? Sí, se emocionan porque hay gente que luego ni quiere echar ganas, ¿sí o no? Porque me doy cuenta cómo es la gente, ¿no? Mira, como mi amiga así contenta, feliz. Pero ya mira la mirada de los caballeros, mira como, ah, yo no quería venir, ¿sí o no? Así, luego cómo está, ay, sácame, gordo, sácame. Y el marido, no, estoy cansado. Ándale, sácame, que no, estoy cansado. Bueno, entonces llévame a la fiesta o llévame con mi mamá. ¿Qué dice el marido? Mejor vamos a la fiesta. Está mejor que estar con la suegra. Entonces vamos a comenzar. Levante la mano, ¿quién quiere que ya empecemos? ¿Confíen en su desodorante? Si no se bañaron, nada más háganle así. Ya si el de al lado te cae mal, sóplale. ¿Sale? Para que se despierte, ¿ok? Entonces vamos a hacer una dinámica bonita. Todos los niños que quieran, a ver, levante la mano. ¿Quién quiere regalos? Al niño que diga yo. Al niño que diga yo. Al que yo diga, le vamos a dar, ¿sale? Sí, porque luego los niños no le quieren echar ganas. Aquí hay motivación, ¿ok? Papito también participa. Para que cuando en la escuela la maestra diga, ¿quién participa? Y el niño, aunque no sepa, yo, ¿sale? Así, ahí le va. A ver, ¿quién quiere regalos? Anda, a ver tú, mijo, tú que te ves bien inteligente, dime, ¿qué son los antónimos? No sé. Es lo contrario de cualquier cosa. Por ejemplo, si yo digo negro, tú vas a decir... Ándale, así. Una dinámica bonita. Todos participan, ¿eh? El que no va, tiene cara de chinche pedorra, ¿sale? Ahí va. Sí, ahora empezamos, ¿eh? Todo lo contrario. Una, el que se equivoque no le damos nada. El que lo haga bien le damos regalo. Empezamos, dice, ¡negro! ¡Negro! Pero todos, ¡negro! ¡Negro! ¡Blanco! ¡Negro! ¡Arriba! ¡Negro! ¡Abajo! ¡Negro! ¡Izquierda! ¡Negro! ¡Derecha! ¡Negro! ¡Al centro! ¡Negro! ¿Cuál para adentro? La señora luego, pa' adentro. No, es para atrás. Ahora mejor con animales, ¿sale? ¡Perro! ¡Perro! ¿Cuál perro? Es perra. ¡Perro! ¡Perro! ¡Gato! ¡Gato! ¡Toro! ¡Toro! ¿Cuál tora? ¡Toro! Es vaca. ¿Cuándo has ido a la tienda? Deme un litro de leche de tora. Pues no, es vaca. Ahora sí, todos cuenten del 10 al 0, ¿ok? Comenzamos, dice 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1 y nosotros comenzamos. Gente que no aplaude. Ah, sí. Mira, hay gente que llega al show, nomás está así. No vamos a decir quién. Ajá. La vamos a ver disimuladamente. Señora, necesitamos de su aplauso. Mire, para nosotros su aplauso es importante. Es como el show de Plaza Sésamo. ¿Usted ha visto Plaza Sésamo? Ah, pues es lo mismo. Mire, vea. Le explico, vea. Cerca. En lejos. Pa' un lado, pa' el otro. Nosotros, payasos. Usted, gente. ¿Entendió o no entendió, señora? Sí, a ver, aplauda, señora. Ya, ¿para qué? Si ya acabaron todos, señora. Es cuando uno diga, no queremos gente enojada. Tú, blanco, deja de sacarte el moco, hijo. No más, tú, el que se busca solo, te cachamos. Nosotros divirtiendo y el chavo divirtiéndose solo. Mira, un consejo, junta las 5 yemas de los dedos, póntelas en una fosa nasal y dile, sal moco, te tengo rodeado, ¿eh?
Vamos a comenzar. Señoras, señores, voy a presentar a mi compañero. Cuando lo presente, voy a decir una frase. Todos me ayudan con, como con las vocales. Yo voy a decir, damas y caballeros, y todos, ajá, así, así, ¿eh? A ver. Y luego, niños y niñas, así, pero bonita, a ver. Dice, damas y caballeros. No, una bonita, esa parece que estás en el baño. Oh. Pero ya la hagas así porque está chamarrita. Imagínense un señor cortito. A ver, dice, damas y caballeros. Niños y niñas. Para todos ustedes. El payaso más guapo. Él es Steve. Así no era. Perdón. Preséntame así más facho. Preséntame como el gran mambalarista. Ah, ¿cómo? El mambalarista. El mambalarista. No, señores, chocas. Señores, para todos ustedes, él es el gran mambalarista. La gente le regala ese fuerte aplauso. Venga, fuerte el aplauso. Allá, vamos. Ya va. A ver, ¿a qué horas aplauden, eh? Más difícil, la gente lo quiere ver más impresionante. Pásamelo. Estaba ahí atrás. Es que se cayó ahí cuando le subiste. Adiós, muchacha. Ahí va una pingüino de Madagascar. Así, elegantón. Ahora sí, ¿está grabando? Para que lo suba el YouTube, ¿sale? Ah, bueno, ¿eh? A ver, está grabando, espérame. Acá estoy yo. Era. Saludos a toda la gente, saludos. Aquí estamos. Hola, en la cámara, todos hablan en la cámara. Hola. Hola. Ahora díganle adiós. Adiós. Mira, la chaco se queda, ya me robó. Ahí va. Dos. La gente lo ve difícil. Ahí va. Vean cómo lo aviento para arriba, sorprendentemente cae para abajo. Ah, sí. Está difícil, señora. Ahí de veras. Más difícil. Échale, Guille. Piedras, palos, machetes, todo lo que haga daño van y le pegan al que está allá arriba. ¿Qué culpa tiene? Pues es que me entretiene. En vez de que esté trabajando, yo no me está. Aquí. Vale, va. Échale donde hagan más escándalo y aplaudan más, damos los regalos. El que tiene la cabeza arriba del cuello, este. De aquí para acá, que sea mi público.
De ahí para allá, tu público. ¿Está bien? ¿Va? Me dejaste puro internacional, mira, puro francés, alemán, portugués, italiano, estadounidense. Mira, chichimeca, totonaca, yucateco, zapoteco. ¿Dónde está? ¡Fuerte escándalo! Somos la banda del moco verde, carnal. Fíjate cómo mi público está más emocionado. Fíjate, aplausos y gritos de este lado. ¡Sobre de ellos, banda! ¡Órale, no me dejen solo! ¡Mi público es bien inteligente! ¡Acuérdate que sí! Creo. ¡Mira! ¡Sin decirles nada, aplauden! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira. ¡Ve cómo sin decirles nada! ¡Ahí está! Tranquilo, público, ya los traigo amaestrados. Los de este lado son más inteligentes. Mira, acá son como la bocina. Este es el volumen. Yo subo la mano y ellos aplauden. La bajo y dejan de aplaudir. Fíjate, 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 ya ensayamos. Mira. ¡Mira la chata! ¡Y no viste la señora de Rosa a las clases de aerobics diciendo más! ¡De veras, señora! Fíjate cómo mi público está más emocionado y está más prendido. Mi público se sabe canciones modernas. Acá también cantan. Acá también, y cantan más chido que los de ese lado. Fíjate, todos, todos. Acá, a ver, dice. Lo único que yo les pido para que esto salga bueno, lo único que les pido, chicos, público, es esto. Apoyo. Este pollo es famoso, no cantó creo. Con la Sonora Dinamita. ¿A poco? Mira, qué lindo tú. Sabroso tú. Realmente sabecito. Siempre está tú. Mira, fíjate cómo mi público se apoya, fíjate. A ver, todo para completar la canción dice. Hilari, ahí está. Mira, acá también saben cantar. Mira, allá en la fuente. Había un zorrito. Se hacía grandote. Se hacía chiquito. Mira, pero mi público se sabe esta misma canción hasta como si fueran a la iglesia. A ver. Fíjate, como en la iglesia, como en la iglesia. Hilari. ¡Oh, oh! Mira, era mi abuelito. ¡Oh, oh, oh! Canciones prendidas. ¿Como cuál? Mira, esta sabe la canción. Esta es bien fácil. Todos tienen que aprender. Échele ganas, ¿eh? Porque le ganemos, ¿sale? Una moderna. Mira. Una mexicana. Fruta vendía. Ciruela chabacano. Melón de sandía. Verbena. Tu hermana está bien buena. Canción moderna. Fíjate cómo acá. Saben más, están más prendidos, espérame, pásenle, gorditos y bonitos. fíjate cómo mi público hasta completa la frase. Ay, completa el nombre, a ver, el canal de las... No, con ganas, con ganas. Abuelito, échale ganas, parece zombie de Walking Dead. Estrella, échale ganas, abuelita. Échale, tú también, Shakira Guadalupe, échale ganas, Acá, señora, la estamos viendo, usted también, señora, Si no le echa ganas, va a tener un hijo como yo, Y de eso me encargo yo, ¿verdad? A ver, fíjate, dice, el canal de las... ¡Estrella! La familia con... ¡Chanero! El chavo de... ¡Ocho! 100 mexicanos... ¡Ligeros! 7 por 8... A ver, hazte para acá. Vamos a ver. Gana. A ver si no se equivoca, a ver. El canal de las... ¡Estrella! En familia con... La cerveza es un vicio, señora. Mira, ahí está superior. Mira, ¿qué te parece si mejor lo hacemos todos juntos? Agárrate el tambor y que todos levanten las manos, ¿va? Agárrate el tambor donde veamos que le echan más ganas. Espérame, pásale, señor. Pásale, Roberto. Te ves mejor con ropa, ¿eh? A ver, va. Entonces, tú le tocas y la gente levanta las manos. Déjame que traigo el otro instrumento. Oye, voy a cantar algo bonito. Esta canción la dedico para mi muñeca. ¿Para quién? Mi muñeca hermosa. Mi muñeca preciosa. Un beso para mi muñeca dorada. ¿En verdad? ¡Está payaso! Es que mi muñeca me da para cantar, tocar. ¡Cállate, Eduardo! ¡Y la chava ya está!
¡Ay, soy yo! Lo siento, mi chica, pero soy casado. Sí, es mi madre. Mira, la chava de... ¡Ay, lo perdí! No, soy casado. Sí, amiga, es casado. Y ama mucho a su pareja. Sí. Ama mucho a su chava. Sí, se llama Salvador, pero... Sí. No, yo estaba hablando de la otra. Famoso, cae cosa. Va, va. Entonces, tócale. La gente levanta las manos. Todos las movemos hacia un lado, hacia el otro, para que esto se ponga buena. A ver. Todos levantando las manos. Dice... Corte, desgraciado, entonces, vamos a darle. Venga, la gente aplaude. Venga, todos, palmas, 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 palos. Dice, arriba, abajo, un lado, al otro, correcto, arriba, abajo, a un lado, al otro, arriba, abajo, un lado, al otro, arriba, abajo, un lado. Ya, 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 párale, párale. La señora ya está padre. Mira, hay que hacer algo impresionante para que la gente vea de qué estamos hechos. Señoras, señores, vamos a hacer algo impresionante. Póngase una introducción, póngase algo bueno, algo no sé. Póngase esa canción, la que nos llevó a la fama, papá. La que diga así. Lleva mi compañero al diablo chino, lo observa cómo lo hace, lo avienta, lo cacha, si lo cacha la gente le aplaude, y si no también, ¿qué se siente, gato? Yo no sé, yo apenas estoy aprendiendo, a mí me está enseñando mi abuelita. Mi abuelita me dice, no, aprende, porque si tú aprendes la gente te va a aplaudir, pero yo creo que es mentirosa porque la gente no está aplaudiendo, oye. Vale, va. Más difícil. Hop, hop, hop. Aguanta, 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 espérate, morrillo. Ah, claro, no te atravieses. Si ve que vas a tu lugar, quítate. Ya no se atraviese. Ay, cae gorda, Roberta. Todo lo que van a ver aquí está calculado. Por favor, no se atraviesen, niños, porque la otra vez se atravesó un niño, no lo vimos, lo aplastamos. Que no se atraviesen. Ay, de veras. A ver, por favor, esos meseros, o se siguen atravesando ahorita, va a sacar el machete, ¿eh? Oh, estoy loco. Cálmate, cálmate. No, sí, estoy loco, mano. Que te calme. No, estoy loco, carnal. Espérate. No, no, a ver, ¿por qué? Son muchos. No, no me importa. Te van a golpear. No me importa. Bueno. Además, mira, yo le voy a hacer como a mi abuelita, güey. ¿Cómo? Mi abuelita cada que me dijo, cada que tengas problemas, y yo le digo, ¿qué, abuelita? Dice, no, dice. Y le digo, ¿pero qué, abuelita? Y dice, no, dice. Le digo, abuelita, dice, no, dice. Y yo le digo, ¿pero qué, abuelita? Y te dice, ¿qué no, te dice? Pues no, no dice nada de tartamuda, dice que la dice, no. Sí, espero que ya no se atraviese. Bueno, cachetón, ahora le atraviesa. Vale. Ya vale. Lo que quiera. No, le doy así. Va, lo avienta, lo cacha, si lo cacha la gente le aplaude. Allá vamos, dice. Palmas. Así. Pero es con la cuerda. Ah, pues dime, baboso. Yo no sabía hacer. Órale, así. Aquí. Ah. Dale vueltas al yoyo. Ah, pues dime, menso. Pero atórale la cuerda. Así, así. ¿Y así le doy vuelta? Dale vueltas, vueltas, vueltas. Al diablo con la cuerda. Mueve los brazos. ¡Que no! ¡Ay! Ya me... Cuando tengan hijos así, mátelo. ¡Ay, que casi no sé! ¡Pues inténtalo! A ver, a ver. Va, a ver si me sale. ¡Ay!
falló, ¿no? Ay, ¿qué falló? A ver, lo agarré, lo encarreré, lo aventé, giré, lo aventé, salté. ¡Ah, ya sé que falló! ¿Qué falló? ¡Se me cayó, güey! ¡No, capo! ¡Ay, falta que le aplaudan! ¡Ay, ya! ¡Ay, cómo le gusta el fracaso, verdad! Voy a hacer un truco donde todos se van a quedar así como perros fresas. ¿Cómo? Así, guau. Mira, mira, fíjate, ¿eh? Este se llama el látigo. Ahí va. Ay, que me salga, que me salga. ¡Ah, no mames! No, espérate, espérate. Último pasó? Intento. Es que estos no se apuran, caen gordos. En serio. Para el otro año lo contratan un día antes. No, y mírate. Para que terminen hoy. Lo peor de todo es que se van a... No quiero decir el nombre de la empresa, ¿verdad? Mira, lo peor de todo es que los contrataron 5 horas. Se tardan 2 horas y media en instalar y 2 horas y media en irse. Mira, ahí va, ¿eh? Ahí va. Ahí va el látigo, ¿eh? Se sale, ¿eh? Donde no vas a ver, ¿eh? Ahí está. ¡Wow! ¡El aplauso! ¡Arriba el mejor equipo! ¡Arriba los Pumas! ¡Es todo! ¿Ya viste? ¡Comprobado! ¿Qué? 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. ¡Mira, acá le van al mejor equipo! ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Levante la mano! ¿Quién le va al Cruz Azul? ¡Tú, niño! ¡Ve cómo los deja el cemento! ¡Mira, ve, ve! ¡Arriba los Tigres! A mí me gustan mucho los Tigres, esa que dice: Pedro, qué gusto de verte. Estamos hablando de fútbol, vamos. Ah, con razón. Ay, ahí va. Ay, mi abuelita dice que le van los Rayados de la panza. Hágalo, Roberta. Y la ocaguate pitacha. Hay que hacerlo más peligroso para que la gente vea, ¿verdad? Vamos a hacerlo peligroso. Ah, ese de las luces. Ándale, vas a ver. ¿Tú crees
que eres el único. ¿Qué? Ah, que está echando las luces de allá para acá, sí. ¡Morro! El perrillo, ¿verdad? Para ti, a ver, ¿a quién le gusta la magia? ¡Ay! ¿Quieren ver magia? ¡Sí! Y somos payasos, no magos. ¡No seamos eso! Hay que hacer números de magia. Te presento como el mago, ¿vale? ¡Va, va, va! Ahora, damas y caballeros, como usted llega el mago de la tarde, este número va dedicado para todas las chicas guapas. No vinieron, pero lo vamos a hacer porque ya lo ensayamos. Él ha estado en el norte, en el sur. Este número lo hizo peligroso. Ahí va, una música de fondo para música que dice: Ameno, Dorime, Mesurre, Miorine. No hay papi. Ya papi. ¿Qué es? Póngase una. Ahí va, ahora sí. Entonces, póngale la música, señora que está volando, bájese, no hay nadie, no hay nadie. También ya se cayó la señora. Qué oso, mijo. Dale, feliz, luego. Entonces, allá vamos. Número de magia. Nada por aquí. Así. Nada por acá. Nada por aquí. Nada por acá. ¿No le echaste nada, güey? ¿Qué es eso? Pues no trajimos magia, ¿tú eres el mago? Como todo gran mago hay que aparecer animales. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Un conejo! ¡Mira! ¡Dos chichicuilotes! ¡Mira! ¿Qué? ¡Una pata! ¡Mira! ¡Un águila real! ¡Un muñeco! ¡Ay, Chucky! ¡Cállese, señora! ¡Se va a ver, ¡Cay gorda! ¡Ay! ¡Yo sí voy a ser magia! ¡Ah, sí! ¡Tú no sabes! ¡Sí, es cierto! ¡Chécale, morro! ¡Nada por aquí, nada por allá! ¡A ver! ¿Qué vas a aparecer? ¡Vea, no tengo nada! ¿Qué vas a aparecer? ¡Una paloma! ¡Ah, no manches! ¿En serio? Ahí está. Ahí está. Ahí está, no manches. Ahí está la paloma. Pues pásame la jaula. La jaula. Apúrate que se. No hay jaula. No hay jaula. No hay jaula. Entonces no hay paloma. Números sorprendentes para que la gente vea. Ahí va. Échale. Número de acrobacia peligroso. Casi, caballeros. Si nos salen, nos aplauden. Si ven que mi compañero se cae y se muere, así va. Todo está ensayado. ¿Ok? No pasa nada, niños. No se muevan de su lugar. Esto no lo hagan en su casa. Háganlo en la casa de su abuelita para que se ponga chido. Sí, mijo, dale. Usted, amigo, usted que está más cerca. Ay, no va a hacer nada que no pueda. Cuando te digamos lo haces, ¿ok? Digamos, a ver, ¿quién? Ella, la que tiene la nariz en medio, ella. Digo que no iba a pasar. No, sí va a pasar. Digo, ¿verdad que sí va a pasar? Ah, yo digo que sí. ¡Espérate! ¡Aguanta! ¡Estoy loco! ¿Qué? ¡No te entiendo nada! Pues no estoy diciendo nada. Señora, usted, bueno, señorita, cuando le digamos pasa, ¿ok? Señorita, por favor, así tu mamá, ¿eh? No vayas a pasar como una señora que vende por mi casa, vende Vive 100, bebida energética, y trae una hueva, tacira. Lleve su Vive 100, 10 pesos. Hasta que se lo compra. Amén. Acá con actitud, ¿eh? Mire, nosotros vamos así. Nada más caballero. Ella le cambia la fiesta y usted, actitud. Así. Actitud, señora, ¿eh? Así. Así, señora, ¿eh? ¿Con quién nos visita, señora? ¿Con quién nos visita? Con su esposo. ¿Quién es el esposo de la señora? No, usted acá cuidando a los niños, el otro por allá, ¿verdad? Así son todos. Así son los hombres también, las mujeres, gracias. ¿No? ¿Están gordas las mujeres? Ah, no. ¿En serio? Mira, no es cierto que porque nosotros tenemos tres jefes, la mujer ya va a pedir sus tres jefes.
¡Serio! ¡No me crees y la voy a decir las R de los hombres! Señor de la gorra blanca, usted se ve de experiencia, señor, ¿eh? Yo voy a decir una F. Si digo una F mal, usted mueva la cabeza y dígame, no, payaso, estás mal, ¿eh? Si digo una F, hágala así, bien, payaso, ¿eh? Mira, primera F de los hombres, somos fuertes. La segunda, somos formales. La tercera y más importante, somos bien fieles. Uke, señora, que usted ha llegado tarde no es nuestro problema, señora, ¿eh? Bueno, en cambio también la mujer tiene tres F's. ¿A poco? Mira, voy a decir la F de las mujeres. Si digo una F mal, todas me corrigen, ¿eh? Mira, primera F, son feas. La segunda, son fodongas. Y la tercera, son metiches. No llega F, pero ahí están de metiches, ¿no? Ahí están son de metiches. Va de cané, actitud de cané. Échale ganas. Ajá. Fíjate cómo va a pasar, la presentamos. Así. Mandita, vas a salir en el YouTube. Así que échale ganas. Ajá, sí. ¿Qué quiere decir? O sea, está representando a todas las chicas de esta colonia. O sea, hello, mamacita, Como las chavas, o sea, que hello. Como las chavas fresas, ¿no? Ah, las fresas, que caminan como dinosaurio Rex. Ya le digo, cállate. Cállate. Voy a dar, que ya. Su cara. Bueno, cállate, señora. Mira, mamacita, no te rías, porque conmigo, mira, fracasaste. Me vale. ¿Qué? Es precio de perra fina. Es que estás riendo de mí, oye. Bueno, ya, pasa. Ya, cálmate. Va a tener un hijo como yo, señora. A ver, ya. ¡Ya! ¿Cómo va a pasar? Ya, niño, ¿eh? Ya, hay que seguir trabajando. Te voy a rasguñar, Hay que seguir trabajando ya, ¿cómo va a pasar? Bueno, ya. Ahí le graba, le pones hashtag, Ay, le pones hashtag tu cara. ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Peligroso entonces! ¡Allá, vamos! ¡Allá! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí No mames. Bueno, pero te apuras, Sexy chava. Allá vamos entonces. Te paras allá y bajamos. Timón. Va. Números peligrosos, números de acrobacia. Póngase. Una introducción nada más, papá. Una introducción para que la gente vea. Allá vamos. Espérame. ¿Me esperas? Entretenlo tantito acá. Ya sé. Amiga, apriétamelo tantito. Este número lo voy a hacer improvisado. Si me sale, ahí va, yo no sé. Mira. Este primer número se llama. Mira. Ahí está, la culpa la tuvo esta, pero la agarré. Siguiente número, se llama El Conejo. Otro número más difícil. Necesitamos un niño que se quiera morir, ven. Uno que se quiera morir. Ven tú, ven. No te vamos a matar, si te matamos, te revivimos con las esferas del dragón, ¿sale? ¿Cómo te llamas? Espérame tantito.
Edecán. Gracias, Edecán. Ahorita te las pido y me las das, ¿sale? Tú. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Pero cómo? Miguel. Ah, como el de Coco. ¿Dónde dejaste a mamá, Coco? Miguel. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿7? ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Vas bien a la escuela? Más o menos. ¿Quieres regalos? Sí. Pero te voy a preguntar algo fácil. Si me contestas bien, te doy el regalo, ¿ok? Cuando estás en tu casa y lo está mamá y papá, y cuando pelea mamá y papá, ¿quién pega primero? Mamá. Bueno, y cuando mamá pega a papá, papá, me pegó mi mujer, se va, ¿quién llega a tu casa? Bueno, mira, te voy a hacer la pregunta. Cuando mamá le pega a papá y papá se va, ¿quién llega a tu casa? Lechero. Y cuando el lechero se va porque ya dejó la leche, ¿quién llega después? El carnicero. Señora, con razón nos trae un gordito. Y cuando se va el carnicero y llega el lechero y se va el lechero, después al último, ¿quién llega? Payaso. Nada más me estás quemando, yo nunca te conocí, señora, ¿no? Y va a salir en el YouTube. Amigo, imagínate que vas en un lugar oscuro, no ves nada, pisas algo y dices, ¡guau, guau, guau! ¿Qué es? Un perro. Más adelante pisas algo y dices, ¡miau! ¿Qué es? El gato. Bueno, más adelante pisas algo y dices, ¡pío, pío, pío, pío! ¿Qué es? El pollo. El pollo. ¿Cómo hacen los gatos? ¡Vas ganando! ¿Cómo hacen los perros? ¿Cómo hacen los pollitos? No, los pollitos hacen verde y aguadito. Pero mira, para que te voy a hacer para que ganes, ¿ok? Estamos una niña valiente que quiere un regalo, que venga rápido aquí. La más guapa, la más guapa, la más guapa. La más guapa. Bueno, está bien. Tú estás hermosa. ¿Cómo te llamas? Abril. Hola, Bebo. ¿Quién son más inteligentes, los niños o las niñas? Las niñas. ¿Quién son más inteligentes, los niños o las niñas? Niño. A ver, vamos a ver si es cierto. Mijo, ¿de dónde sacas el clarasol? De la botella. Mija, ¿de dónde sacas el jugo de limón? Del refri. De limón. A ver, mijo, sexo. 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 Mira, fíjate. Mi amor, sexo. 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 Femenino. Así. Tipo de sangre. Roja. Roja. Pues ni modo que tuvieras azul, pitufo. A ver, ¿qué comprarías en una farmacia? Medicina, muy bien, el aplauso para las nenas, van ganando, ¿Qué comprarías en una farmacia? Las medicinas. Otra vez medicinas, bueno. Mi amor, ¿qué comprarías en una farmacia? ¿Qué más? Las pastillas. Ah, el aplauso para la niña. Mi amor, ¿qué comprarías en una farmacia? Condones. Peñita, el chiquito ya se te calienta el tejocote. ¡El aplauso para los niños! ¿Le damos premio a los dos? Ahí va. Toma, mi amor. Uno para ti. Y otro para ti. Cachetón, el aplauso para los dos nenes. Y ahora sí, Nancy Caballeros, número peligroso. Y esto dice así. ¡Trabajaste en la película de Batman! ¿Qué? ¡Ya te vi la Baticueva!
¡Dale, va! Papi. Ay, dijeron, ese menso se va a caer. ¡Pues no! Ay, pásame tres y le das tres. Anda, dijo, ven, me te echas tira con la luz. ¡Ay, la música de Un corto. ¿Podrían mover un coche? ¿Un coche gris, por favor? Ya se lo está llevando la grúa. Más bien. No más, de veras. ¿Sí? Por favor, dejan. Díganle adiós a sus hijos, se quedaron sin mamá, niños. Vamos, no pasa nada. Vamos a intentar volarle la cabeza sin tocar el cigarro. ¿Eh? No, al revés, vea. Al revés. Para que vea que nosotros somos malabaristas locos, señor aire. Observe. Mire, vea. Mire. Lo vamos a hacer peligroso, va. Peligroso. Bueno, ahorita lo hacemos peligroso, ¿no? Dale su regalo al edecán. Edecán, aquí se va toda nuestra quincena, ¿eh? El aplauso para nuestro edecán. El aplauso para el edecán, el aplauso. Señores, vamos a hacer una pausa por aquí. Queremos presentarles al motivo de la fiesta por el cual estamos reunidos el día de hoy. Y cuando nosotros la presentemos, todos nos ayudan con una O bonita, ¿vale? A ver, ¿cómo se llama la festejada del día de hoy? Emily. Sí, sabes, pero ya comiste, desgraciada, acá es gorda, ¿eh? Fíjate cómo es. ¿Cómo se llama la festejada, señorita? Ni sabe también, caes gorda, en serio. Fíjate cómo, señora guapa, bonita, hermosa, que no vino, pero le hablo a usted. A ver, ¿cómo se llama la festejada? Emily, entonces, vamos a regalarle un aplauso, pero cuando primero la presentamos, voy a decir, dicen que Emily es una niña muy guapa y todos, así es, a ver. Dicen que Emily es una niña muy guapa. Dicen que se parece a su mamá. Dicen que se parece a su papá. Pero dicen, no me crean. Dicen que su mamá se parece a Ninel Conde. Dicen que su papá se parece a William Levy. Pero dicen, no me crean. Recibe con un fuerte aplauso a Emily. Venga, fuerte el aplauso. ¿Alguien me podría prestar alguna silla? Ahorita se la regresamos. Gracias, señorita, muchas gracias, ¿eh? ¿Le habían dicho que está bien guapa? La engañaron, ¿eh? Ya está baba, ¿eh? Es moderna, no tiene carro, pero tiene freno. ¿Sí? Princesa, ¿cuántos años cumples? 3 años, ¿cuántos aplausos le damos? No, como tres. Vamos a aplaudirle a Emily por cada año de vida que queramos que esté con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para ella! Ya, no manches, si no se va a quedar solita, no manches. Emilita, préstame el microbio, chetón. Mi amor, en esta bonita fiesta. Fiesta. Es que siempre anuncio los jueves. Oye, estoy ensayando para la otra semana. Mi amor, ¿estás contenta? ¿Sí? Ay, todos. ¿Estás contenta? ¿Te gustó tu fiesta? Sí. ¿Y todos? ¿Y está mamá? Sí. ¿Y papá? También. Cuando yo diga, cuando usted llega, ella es la mamá de la festejada. ¿No sé dónde está la mamá? La mamá tiene que estar con actitud. Cuando digamos, mamá, que pase, fashion. Fashion. Dicen que la mamá es una chica muy guapa. Y todos, Tal y caballeros, cuando usted llega, ella es la mamá de la festejada. El aplauso para ella. El aplauso. ¿Dónde está mami? ¿Dónde está la mamá de la festejada? Mamá. Mamá.
Mamá, ¿dónde está mamá? ¿Eh? Bueno, ¿lo vi? Sí, ya está. Señor licenciado, abogadito, ¿cómo está? Señor abogadito, ¿cómo está? ¿Cómo va mi caso? El de las carnitas, caso perdido. No lo puede vender. No, es que está cuidado por eso. Mira, es lo que... Ah, la madre. En lo que este... Acá le hacemos que pase el papá y la mamá. Ahora espérese, señor, acá. Bueno, vamos a presentar. Desconectaron de allá adentro. Este... Vamos a cantarle las mañanitas rápido, va. Estas mañanitas son rápidas, dice así. Estas son las mañanitas. La luna ya se metió. Toda la primera parte tiene segunda parte. La segunda parte dice... La mamá de esta fiesta, recíbela con un fuerte aplauso. La señora, así como la ven, así está. Pero la señora, no está sola. La señora viene con su galán y todos... ¡Lo vamos a presentar! Él antes era stripper. Ahora es stripa. No. En el barrio lo conocen. Sus medidas, 13.50. Sí, retazo con hueso es lo que vale. 13.50. Señoras, señores, queremos que recibas... con un fuerte aplauso al papá, anfitrión de esta fiesta. ¡Fuerte el aplauso! El señor, así como lo ven, así está. Pero el señor nos dijo, eso nos dijo, ¿no? Nos dijo que la verdad, en esta bonita fiesta iba a haber gente especial. Nos contrataron hace 4 años, nos apartaron para la fecha de hoy y nos dijeron, va a haber pura gente selecta. Toda la gente que está aquí es gente que quisieron invitar, aunque no se quisieron divertir porque vimos gente con su cara de huelegase, de esas fresas, que dice, eso sea hello, güey, yo primero me fui. Pero bueno, esa gente importante... le quiero decir unas palabras, porque el jovenazo nos dijo, hazme un escrito, le mandamos 40 páginas, él se las tuvo que aprender de memoria, porque es un poema bonito, una reflexión, unas palabras de corazón. Joven, préstamelo tantito, papacito, préstamelo, mi amor. Jovenazo, por favor, ¿sale? Mire, ahorita se le prende el foco. Entonces, jovenazo, empezamos primero con mami o con usted. Con mami. Bueno. Sí, ya vimos que sí sirve. No, estoy escribiendo que estoy bien bueno. Perdón, ahora sí. Perdón su palabra, borre. Buenas noches a todos. ¡Buenas noches! Le quiero agradecer a todos los que nos apoyaron en esta ocasión para hacer posible los 3 años de niña. A Dios que nos presta vida. Que nos permita más años para ver a mi niña y estar con ella y con Felipe. Gracias a todos. ¡Bravo! Señor, unas bonitas palabras, algo que le salga de adentro. No, mejor hable. Jovenazo, esas palabras bonitas para todo este bonito público. Preocúpese por la nena que está bien hermosa. Sí. Ellas como quiera tragan y se van. Por favor. Ahí no puede.
Si no se acuerda, usted póngase aquí, yo me pongo y yo le soplo por atrás. O sea, lo que va a decir. No, mejor me voy para acá porque ya se espantó, ¿eh? Bueno. Se prende. Bueno. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Dios por darme esta hermosa familia, mis hijos, Rosa Emily y Felipe, que son lo mejor para mí. ¡Cámara, Felipe! ¡Ah, Felipe! ¡Ah, Felipe! Mi abogadito. Él es el jefe en pañales, mira. Y pues más que nada gracias a mi familia que me apoyó, a mis compañeros, mis amigos que me apoyaron en esta ocasión para que todo esto se hiciera posible. Y pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando, en especial pues están acompañando a mi niña en un día muy especial para ella y para todos nosotros. Y pues gracias igualmente a mis papás, que pues sin ellos no sería yo nada. Y pues muchas gracias que están divirtiendo. ¡Te lo aplauso! Y la verdad, yo les quisiera dar unas palabras a toda esta bonita gente. Gracias por invitarnos. Yo también te traje una poesía, mi amor. Yo te quise traer. ¿Qué? Te traemos un regalo. Es que te quisimos traer una despensa. Pero López Obrador nos engañó. Te quisimos traer. La verdad es que. Un carro. Pero todavía no tienes licencia. Te quisimos bajar el sol. Tal vez. Te quemarías. Te quisimos bajar la luna. Tal vez te congelarías. Te quisimos traer un departamento. A ver cómo nos lo traemos. No mames. Pero mira, te trajimos este. Y este, y otro, y dale otro, y no lo quiere, hasta la comida. Pone otro, ah, no, se me empezó a poner. Bueno, la verdad, Aline Pimpino, ¿cómo se llama? Ah, Rosa Emily Pimpín. Cuídate mucho, sonríele a la vida. Cuídate, mira, no te pudimos traer algo más grande, pero te traes, súbale a esa, ya me puse romántico, pa. Ya digo. Hijo mío, papá. ¿Qué quieres, chiquito? Quiero Gigi. Luego. Mira, Emily, te trajimos el corazón de estos payasos. Que cuando tú estés triste, nuestro corazón estará triste. Cuando tú llores, lloraremos contigo. Cuando sufras, sufriremos contigo. Cuando vayas al baño, nosotros no iremos contigo, ¿eh? Fuerte el aplauso para ella. Dos, señora, como ella no puede decidir, le vamos a echar una porra. Tenemos dos porras, la bonita o la grosera. ¿Cuál quiere usted? La grosera. Bueno, está bien, a eso me lo borras porque luego ves que no censuran. entonces la grosera, la porra grosera dice así: Don Gato Benito y Cucho, Don Gato Benito y Cucho, Emily. Te queremos mucho. En la casa, ¿vale? Militos hay que estar en una porra juntos. A la una, a las dos, a las tres. Chiquitibunda, la mi bomba. Chiquitibunda, la mi bomba. A la mío, a la voz, a la mi bomba. Emily, ga, ga, ga. El aplauso para Emily. Tenemos tres mañanitas. Tenemos la de gatito. ¿Cuál quieres, señora? Gatito. Ah, bien, lo sabe elegir. ¿Tú cuál quieres, Emily? ¿De gatito? De gatito, eso, Lo pensó, pero bueno, al final decidió. Todos hay que cantarle las mañanitas de gatito a Emily. Todos van a miau, miau, miau. El que no miau, 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 lo vamos a pasar a miau, miau, miau aquí en medio, ¿eh? Entonces, a la una, a las dos, a las tres. Miau, miau, miau. Abuelita, no se haga, la estoy viendo. Miau, 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 va a soltar a mi tía en la mata viejita, ¿eh?
ya párale, porque gracias a mi abuelita se hizo un miadero. Ah, ¿algo más que tengamos que agregar? Pues, ¿ya le cantaron las mañanitas? No. ¿No se las han cantado? Ah, pero ya comieron. Mi amor, vamos a cantarte las mañanitas. Las van a cantar y la van a recibir como si ella se fuera ido al mundial, así que se ganó todas las copas. ¿Cómo la recibirías? Así, ¿sale? Háganse un lado del poste porque van a decir que se está prostituyendo, ¿eh? Sí, porque veo que está así. Dale, va. Y dice, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que canta el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, Emily, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. El aplauso para nuestra festejada, el aplauso. Un aplauso para esta bonita familia. Pueden pasar a su lugar, caballero. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué espaldota. Qué déjalo brazote. En paz, déjalo en paz. Te vas para la casa, Rigoberto. Pon ese cobertor de selva llego de Tarzán. Déjalo en paz. Yo lo vi primero, desgraciada. Público, les vamos a hacer una pregunta y todos contestan que... ¿Qué creen? ¿Qué? Vamos con más fuerza. ¿Qué creen? ¿Qué? Ya nos vamos. ¿No quieren que nos vayamos? ¡No! Entonces váyanse ustedes. No, nos vamos, pero... nos vamos, pero no sin antes pedir tres aplausos. El primer aplauso, queremos que se lo regales a Emily, que fue el punto de concentración. Y gracias a ella estamos todos aquí. ¡Fuerte el aplauso para Emily! Es para cada uno de ustedes, público bonito, porque dicen que no hay payasos buenos, no hay payasos malos, solo hay público bonito que se deja divertir. Gracias por ser ese público, que Dios te bendiga. ¡Fuerte el aplauso para ti! El tercer aplauso queremos que se lo regales a una persona de la que casi nunca nos acordamos, que solo le pedimos cuando lo necesitamos. Él resucitó por nosotros y nosotros no lo valoramos. El aplauso para el de allá arriba. Fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso. Ahí van tus aplausos, Goku. Ay, Goku, vamos. Hay alguien más supremo. Es aplausos para ti. Supremo Kaiosama. Aplausos para Diosito. Porque gracias a Dios tenemos vida y vida en abundancia. Sonríele a la vida porque la vida es una. Recuerda que si tú eres amargado, eres gente enojada, no vas a caber en ningún lado. Recuerda eso, eso recuérdalo. Sonríele a la vida. Recuerda que si amas algo en la vida, ama, perdona y olvida. Hoy te lo decimos nosotros, mañana te lo dirá la vida. Nosotros somos hijos de Misada Mohamed. Te queremos mucho. Y te queremos ver triunfar. Gracias, público bonito. En los horóscopos. Aries, hoy es tu día. Cáncer. Te llevaste a mi abuelito. No, vamos. Seré. Mi compañero es ti. Mi yo, el payaso kiwi de la fruta podrida. Mi papá en las consolas. Producciones y en UAM. Y todo el equipo técnico. Les damos las gracias. Cuídate mucho, sonríele la vida. Nos adiós. Vemos. Hasta la próxima. Gracias. Producciones Genuine.